Hola a todas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Mi nombre es Natalia Arcila. Para las que son nuevas en el canal, hoy les traigo un nuevo tutorial como de costumbre. Pero les tengo dos noticias, una buena y una mala. Entonces voy a decirle a mi Gori que sea como la voz de ustedes para que defina qué noticia quiere que les dé primero. Baby, ¿qué noticia quieres que les dé primero? ¿La buena o la mala? Baby. Yo no me da risa, ¿yo qué hago? Baby, ¿cuál noticia les doy primero? ¿Buena o mala? Pues yo soy una persona muy positiva. Entonces vámonos con las malas. Bueno, empecemos con las malas. Pero, qué pena. No se olviden de canal de vlogs, link en la descripción. Chao. Bueno, comencemos con la mala. Por primera vez en la historia de mi canal, no les pude grabar la parte cinematográfica en la que lo modelo porque el clima está horrible. Ha llovido exagerado, o sea, en Los Ángeles nunca llueve y estos días ha llovido horrible, está haciendo un frío exagerado que pues donde yo saliera con chores era raro. Y es demasiado chistoso porque venía haciendo un clima súper delicioso, un sol resplandeciente y no, cambió todo, lluvia, frío. Entonces, esas se las quedé viendo. De todas maneras, la buena es que el tutorial está divino, es muy fácil de hacer, la técnica está súper clara. Entonces, espero que me perdonen por esta vez. Yo sé que la van a disfrutar demasiado. Y bueno, las dejo con las imágenes. Los implementos que vamos a necesitar son unos chores, un cuchillo, unas tijeras, unas pinzas y pintura para tela. Para comenzar, vamos a rasgar nuestros chores y aunque este punto es opcional, yo preferí hacerlo porque quería hacerle un cambio extremo a mis chores. No voy a dar una explicación muy detallada de cómo rasgarlos porque ya tengo un tutorial súper específico de cómo hacerlo y les voy a dejar el link en la parte de abajo para que ustedes pasen y miren con más calma paso por paso. Luego vamos a usar blanqueador puro o bleach, el más puro que tengan, para desteñir nuestros chores. Se puede hacer de dos maneras, pueden llenar una coquita y sumergir los chores en ella o pueden rocearlo con un spray, que me parece una opción muchísimo más fácil y aparte de eso ahorramos mucho producto. Este paso es de muchísimo cuidado y tiene que ser lo más rápido posible. Cuando ya veamos la prenda desteñida vamos a lavarla inmediatamente para evitar que se nos rompa. Cuando ya hayamos terminado con este paso de retirar muy bien el blanqueador de nuestros chores, vamos a sumergirlos en agua con baking soda o bicarbonato de sodio. En caso tal que no tengan este producto en sus casas, también pueden utilizar sal. Y esto nos va a servir para que la pintura para telas quede súper impregnada y nos dure demasiado. Y ahora sí, la parte divertida, que es agregar color. Vamos a llenar una coquita de agua caliente y comenzamos a agregar el color. Yo decidí mezclar estos dos colores ya que no lo quería completamente amarillo, sino como verdoso amarillo. Como yo quiero crear un efecto degradé, vamos a comenzar a añadir el polvito gradualmente. Echamos un poquito, revolvemos y sumergimos nuestros chores completamente. Lo dejamos por unos 3-4 minuticos para que el color quede muy bien impregnado. Vamos a continuar agregando otro poquito de color y esta vez no vamos a sumergir todos nuestros chores, sino que vamos a dejar una puntica por fuera. De esta manera vamos a comenzar a crear nuestro efecto degradado. Vamos a repetir este paso las veces que ustedes consideren necesario, las capas que ustedes quieran crear. Siempre agregando un poco más de color y sumergiendo los chores cada vez menos. Así nos aseguramos que la parte de abajo quede más clara y la parte de arriba cerca de la pretina quede muchísimo más oscura. Eso sí, si ustedes prefieren un color parejo, solamente tienen que agregar color una sola vez. Dependiendo de la intensidad deseada, dejan que se absorba bien el color y listo. Y aquí voy a agregarle color al chorcito que desgasté. Voy a utilizar el color rojo de la marca Tulip, que es una marca muy buena, se las recomiendo. Y voy a repetir el mismo procedimiento. Voy a ir agregando color gradualmente y voy a comenzar a crear nuestro degradé. Abajo más claro y arriba más oscuro. Cuando terminemos con toda esta sesión de color, vamos a poner nuestros chores sobre una toallita vieja y los vamos a dejar reposar por 24 horas. Al otro día los vamos a enjuagar muy bien para que se retire el exceso de color y los metemos a lavar en la lavadora. No importa si meten dos prendas con dos colores diferentes juntas, esto no se va a mezclar, no les va a pasar nada, siempre y cuando
cuando hayan retirado el exceso de color antes. Y listo, así quedan nuestros chorcitos terminados. Ustedes pueden ser súper creativas, combinar colores, agregarles taches, mejor dicho, en la variedad está el placer. Espero les haya gustado demasiado, perdónenme de nuevo por no poderles grabar la parte cinematográfica. No olviden darle like si les gustó y suscribirse para nuevos tutoriales y nuevos tipsitos de belleza. Las quiero mucho, 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 mucho y nos vemos en el próximo videito.